Hola, buenas noches. Buenas noches, Estaba, preséntese. mi nombre es José. Estaba preguntando cuál era el versículo, disculpe. ¿A qué iglesia pertenece usted? Evangélica. Iglesia evangélica. ¿Usted cree en Sí. el diezmo? ¿Por qué lo Creer. cree? La palabra creer me parece un poco alta, porque al final, pues la verdad que la palabra está bien escrita conforme al diezmo, pero creencia del diezmo, ¿a qué se refiere? Porque yo puedo Porque se seguir tiene conforme que la... pagar ahora, Vaya, actualmente, que se tiene que pagar. ¿sabe cuál es el problema hoy en día en la iglesia en general? La persona no le quiere servir a Dios si no le están pagando. Ojo, Eso es protestantismo. me estoy refiriendo en general, porque hoy en día las En el personas que... protestantismo. Sí. No, en la iglesia no es Oye, así, en la iglesia católica no es así. no es así, porque el detalle está Claro de que que no. en sí, este es un punto de vista mío propio. La iglesia católica está estructuradamente conforme a pagos. Un claro No, ejemplo es falso, el... no venga a mentir, no venga Escuche, a mentir escuche, usted. no, 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 escúcheme No, bien. no, Un no, no, claro no, 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 ejemplo. no, 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 usted viene a mentir. No No, venga a si me mentir. dejara, si me... No, usted hable por su experiencia, no me venga con cuentos porque yo sirvo, yo soy misionero y yo no recibo un 5, no me venga con mentiras, hable de su denominación y en eso sí tiene razón, le escucho. Por favor, si usted está dialogando con una persona, yo le escucho a usted y usted me Mienta, no, escucha a pero mí. no mienta, no, no mienta, porque Escúcheme, usted dice, no escuche creo que pues, la iglesia escuche católica. pues, No, escuche, no sea señor. maleducado. No, señor, no, 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 no. No, no hable de la iglesia porque usted no sabe. Yo sirvo en la iglesia. Entonces, si va a venir de calumniador, pues aquí va a terminar mal esto. ¿Quiere hablar del diezmo? Hablemos del diezmo. Pero no venga aquí hay muchos servidores que no reciben un 5. Yo gasto mi dinero para misionar. Cuando voy a los cantones, a las aldeas, como le llaman en otros países, yo gasto mi dinero. Así es que le escucho. Le Vaya, escucho. ok. Me refería en el factor que la Iglesia Católica está bien organizado en cómo levantar iglesias. Los padres, los sacerdotes a nivel mundial tienen una buena estructura que los mandan para ciertos sectores. Un claro ejemplo, mire, el Vaticano, el Papa, usted me va a venir a decir que ellos económicamente no están muy bien preparados. Claro que lo están. Ese es el ¿Cómo sabe punto usted? que yo le quería tocar, pero vuelvo y repito, si no me deja hablar y terminar la frase, no me va a entender. No, no, es que usted no comunica bien. Los servidores, yo soy servidor. Yo Aquí no usted no dije paga, ¿qué servidores, dice? dije Usted la dijo. Iglesia Católica. No, usted Yo dijo, no es que el dije problema. No, servidores. escuche, escuche. El problema que en la iglesia en general. Nadie le quiere servir a Dios si no le pagan. Entonces, eso lo dijo usted. Entonces, por eso le dije yo, no, yo sirvo en la iglesia y nadie me paga. En la iglesia, todos los lectores, los predicadores, nadie les paga. Pero no fue usted quien preguntó en la protestante, ¿sí o no? Claro, en la ¿Y yo protestante. qué, y yo qué le dije? ¿Que sí? ¿Y usted por qué me está saliendo con otro No, tema? no, 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 Usted preguntó por la yo no le protestante, pregunté, no, yo yo le no le, dije sí. no, no, De no, la no, protestante me dijo sí, le no, dije yo. no, 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 mentiras, no, yo no le Bueno, pregunté, yo le dije, aquí hay testigos que escucharon no, su no, pregunta. señor, no De la caliente, protestante me dijo, no, yo sí, le le dije dije que yo. usted puede hablar de Ok, y el al final, protestantismo.
Y al final, el diezmo y la ofrenda tiene que ser dado, le guste o no le guste a la gente. Que la gente hoy en día no lo quiera dar es algo muy diferente. Lo ¿Qué que se pasa tiene es que que la dar? gente se agarra que porque es del Antiguo Testamento, pero eso no quiere decir que no se tiene que dar. La misma Biblia dice, aquel que trabaja es digno de su salario, aquel que trabaja en la obra es digno también de vivir en la obra. Yo no entiendo por qué andan criticando a las Porque personas no, que señor, no, viven de la señor, obra. no, señor, yo no voy a perder mi tiempo con alguien que viene a hablar sin conocimiento de Biblia, sacando de contexto, mi hermano. ¿Cómo voy a perder mi tiempo, mis hermanos? Puedo hacer otra cosa más provechosa, pues. Viene a hablar de la iglesia y yo, este es pastor, mi hermano. Por eso dice, nadie quiere servir si no le pagan. Es pastor, mi hermano. Por eso, imagínense, viene a tergiversar textos. Es pastor y vive de engañar a los demás. Eso claramente es así. Pero pues yo no estoy para perder mi tiempo de esa manera. Así es que, mis hermanos, es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Sepamos que nosotros como cristianos debemos de saber lo que creemos. Ahora hablamos sobre la escritura, pues, y hemos mostrado, quise hablar sobre el diezmo, pero no, no se puede, pues, yo no puedo, dice, porque con la palabra del Señor y con versículo de la Biblia te lo demuestro. Señor, usted, yo le pregunté para hablar, Anthony Aguilera, yo le pregunté a usted. Saludos, hermanita, bendiciones. Yo le pregunté a usted qué era el diezmo, para quién era y cada cuánto se tenía que dar y no quiso dialogar. No, que escúcheme, escúcheme. Entonces, pues no quiere responder. Así que, mis hermanos, vamos a hablar un poquito sobre el diezmo. Vamos a hablar, pues, para qué era y para quién era. Eso es importante. Vamos a ver qué era y para quién era. Voy a estar un momento más. Un momento más. Vamos a ver. Dice, el diezmo, dice, en el diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Yahvé, cosa sagrada a Yahvé. Entonces, nosotros podemos ver que era semilla, que era cosecha, era semilla. Saludo, mi hermano Antonio, era cosecha. Entonces, que no vengan a decir, sí, pero que tiene derecho a su salario, tiene derecho a eso, dinero, mis hermanos, ese es el robo más grande que pueden hacer estas personas, el robo más grande, de Deuteronomio 14, 23. Ahorita estamos viendo qué era. Era, pues, comida, era semilla, no era dinero, pues, que ahora andan pidiendo el diezmo, y ellos no son de la tribu de Leví. Ellos son, pues, personas que no le gusta trabajar, dice 14:23. Dice, y en presencia de Yahvé tu Dios, en el lugar que él te haya elegido para morada de su nombre, comerás el diezmo de tu trigo, de tu mosto y de tu aceite, así como los primogénitos de tu ganado mayor y menor, a fin de que aprendas a temer siempre a Yahvé tu Dios. Cada año, dice el 22, deberás apartar el diezmo de todo lo que tú sembrares, dice, y que se haya producido en tu campo. Deuteronomio 14, 22. Eso era comida. Eso era comida. Eso no era. Y era para quién era. Era, vamos a ver, números 18. Vamos a ver. 21 en adelante, vamos a ver para quién era. Dice,
a los hijos de Leví, les doy en herencia todos los diezmos de Israel, a cambio de su servicio, del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Era porque ellos no tenían herencia y por eso les llevaban comida, pero esa comida también la compartían con el forastero, con el huérfano y con la viuda. Pregunto, ese dinero que reciben en las sectas, ¿se lo dan a la viuda? ¿Se lo dan al huérfano? ¿Se lo dan al forastero? Y pues si el pastor que lo recibe es de la tribu de Leví, está bajo la ley, ese es el punto. Ese es el punto que estas personas, vamos a ver cómo lo describe la bendita palabra de Dios. Vamos a ver allí en Efesios, vamos a ver en segunda de, no, vamos a leer primero Romanos capítulo 16, versículo 17, 18. Vamos a ver, dice. Hermanos, dice, escuche esto, qué precioso. Y esto es para estos dos que acaban de bajarse de acá. Esto es, vamos a ver, este texto se lo vamos a dar. Saludo a mi hermano, si quiere subir, mi hermano Antonio. Este texto se lo vamos a dar a estos dos que se acaban de bajar. Vamos a ver, acá están, ¿cómo se llama este señor? Saludo a mi hermano Antonio. Este señor, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Vamos a darle este texto y al otro señor que se acaba de bajar, Antonio Aguilar, escuche lo que dice. Salúdense uno a otros con el beso santo, dice. Todas las iglesias les mandan saludos, dice. Veamos lo que dice el 17. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones. Una división es una sección, se secciona, o sea, es una secta. Dice, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido, dice. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, dice, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Entonces, aquí vemos cómo van engañando, pero no sirven al Señor, sino que sirven a su estómago y se basan en Malaquías capítulo 3, versículo 8. 10. Entonces, no mientan, ustedes no sirven a Cristo, sirven a su estómago, andan quitándole el dinero a los pobres. Y ya les voy a dar más textos. Mi hermano Antonio, bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo Hermano está? ¿Ya pagó su diezmo? ya hace un ratito ya. Dios le bendiga, es un honor aquí estar compartiendo con usted, hermano. Simplemente me gustaría yo saber si los pastores son sinceros al momento de pedir el diezmo. ¿Sabrán que realmente tienen que compartirlo con el forastero, con la viuda, con el huérfano? ¿Tendrán consciente ellos que se tiene que hacer así cuando ellos piden el diezmo? Esa es mi pregunta, ¿no? Tal vez con la viuda jovencita, hermano, porque no María tienen. Purísima. Santo. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio 15, del 7 al 11. Deuteronomio 15, se me ha trabado la computadora. Deuteronomio 15, del 7 al 11. Ahí no me abre la. Ahora, 15, del 7 al 11. Esto, mi hermano, a mí me indigna, mi hermano, porque yo conozco acá en mi país gente muy pobrecita, mi hermano, que trabaja en el campo, se quema el lomo, mi hermano, andar con el machete o corvo, como le decimos acá, andar trabajando, hermano, bajo el solazo, todo sudado, y ya el fin de semana tiene que pagar el diezmo. Hermano, esos son ladrones. Vea lo que dice Deuteronomio 15 al otro, al 15, del 7 al 11. Si encuentras algún pobre entre tus hermanos que vive en tus ciudades,
en la tierra que Yahvé te ha de dar, no endurezcas el corazón ni le cierres tu mano, sino ábrela y préstale todo lo que necesita. No te dejes llevar por consideraciones indignas como de ser esta. Ya pronto llega el año séptimo, el año de la remisión, y mires entonces con malos ojos a tu hermano pobre y no le prestes nada. No sea que llame contra ti a Yahvé y cargues tú con un pecado. Debes darle de buena gana, porque esto te bendecirá Yahvé, tu Dios, en todas tus obras y empresas. Nunca faltarán pobres en este país. Por eso te doy este mandato. Debes abrir tu mano a tu hermano, aquel de los tuyos, que es indigente y pobre en tu tierra. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque no socorren al pobre, le quitan su dinerito, mi hermano. Sin vergüenza. ¿Cómo es posible? En mi país, hermano, si hay cuatro personas de una casa, vaya, la familia tal, $50 nos van a dar a la semana de diezmo o la quincena. Le ponen cuotas, hermano, les ponen y están, hermano, están. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías. Vamos a ver. Es increíble cómo pueden tener el corazón, hermano, para quitarle al pobre. Isaías 1, vamos a ver, Isaías 1, 17. Dice: dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Den sus derechos al oprimido. Hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Entonces, hay que hacerle justicia al pobre, al oprimido, a la viuda, mi hermano. No es posible. Es que la palabra de Dios dice, denle de comer ustedes. Eso es lo que dice. Pero es que tendrían que apegarse a la palabra de Dios desde un inicio. Pero si nos damos cuenta, actualmente ya todas las denominaciones, como ese tema ya está muy claro, tan claro y entendible, simplemente ya cambian esa doctrina como la tenían antes, que antes era su doctrina principal, ¿no? Ahora en la actualidad, ahora ya dicen que es ofrenda, que no es obligatorio, pero que sean honestos, ¿no? Esos pastores, como antes que era una doctrina de cada domingo, siempre estaba esa doctrina. Ahorita muchos, si usted toca ese tema, ya ve lo que dicen. No, es que eso ya no es obligatorio y que no sé qué, ya se están apegando, se están zafando. No sé si se ha dado cuenta, hermano, en eso. Sí, ya se están dando cuenta. Vea lo que dice Proverbios 14:31. El que oprime al pobre insulta a su creador. El que tiene piedad de los indigentes le rinde homenaje. O sea, oprimirlo, hermano, a los pobres. Aquí todo mundo pobre en la campiña, hermano, en el campo. Y allí hay un lugar en el campo, hermano, aquí en mi pueblo. Tiene 27 sectas, como en un kilómetro. A todo mundo que es pobre, todos ellos pagan diezmo, hermano. No es posible. Veamos lo que dice Proverbios 22:22. Vamos a ver lo que dice. Proverbios 22:22 dice: no le quites sus cosas al pobre porque es pobre, ni condenes a un desdichado, porque Yahvé se pondrá de su lado y se hará el opresor de sus opresores. Dios, mis hermanos, le va a pedir cuentas a los que están robando de esa manera, aprovechando la ignorancia de las personas. No despojes al pobre. No se le deben de quitar las cositas al pobre. Eso, vamos a ver el Salmo 41. Salmo 41, mi hermano. La gente está molesta porque pues se está denunciando, hermano, esta manera de quitarle el sustento a las personas. Dice: feliz el que se acuerda del pobre y del débil. En el día malo lo salvará el Señor. El Señor lo guardará, lo mantendrá con vida y feliz en esta tierra. No lo dejará en manos de sus enemigos. El Señor lo acompañará en su lecho de dolor y le arreglará la cama mientras está enfermo. Entonces, ese es el punto. Si usted analiza,
lo que era el diezmo era misericordia y providencia. Saludos, hermano Rigo. Misericordia y providencia para el que no tenía a quién. La viuda no tenía, no podía producir, porque el marido era el que producía. El huérfano no tenía quién por él. El levita, él no tenía tierras. Él iba a vivir del diezmo que llevaban para que comieran. Le escucho, mi hermano. Dios, nuestro Dios, nunca desampara al débil, nunca desampara al pobre. Pues yo creo que ese era lo principal, ¿no? De el diezmo para poder dar al que no podía. Entonces creo que a Levita también, como estaba dedicado a lo que era el ministerio, también se era de alguna manera el diezmo para él que comiera, ¿no? Dios nunca desampara al pobre. Hasta la actualidad todavía no lo desampara, pero realmente con los ministros que él tiene aquí en la tierra, ¿no? Que sí están encargados y están cuidando de los pobres. Así es. Vamos a escuchar a Chela Graciela. Buenas noches. ¿A qué iglesia pertenece? Hola, buenas noches. Pertenezco a la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal unicitaria trinitaria. Ah, no, pentecostal solamente es, sería trinitario. Los unicitarios no son pentecostales. Son pentecostales, solo que pues cambiaron su doctrina, pero son pentecostales. Iglesia Pentecostal, del nombre de Jesús, sí son pentecostales. Nacen en Ah. 1906 los pentecostales, o 1909. Ah, ¿Qué le parece no. sobre el diezmo? Ah. Sí, yo creo que sí tiene razón usted lo que está diciendo, porque sí lo dice la Biblia que el diezmo es para ayudar al extranjero, para el levita, para el huérfano y la viuda. Y también en el libro de Santiago dice que el verdadero evangelio es que se ayude a las viudas y a los huérfanos. Ese es el verdadero evangelio. Santiago Que se 1, ocupe. 26, 27, sí. Sí, lo dice la palabra de Dios. Sí, sí tiene Sí. razón. Solamente yo estoy escuchando, ¿verdad? Y yo pienso que nosotros tenemos que sacar lo mejor que nosotros tengamos. Por ejemplo, ustedes tienen que sacar lo mejor que ustedes tienen y enseñar lo mejor que ustedes tienen y a hacer lo que Jesús nos mandó que hagamos, porque Jesús dijo que el Evangelio son buenas noticias. Sí. Entonces yo pienso que si predicamos el Evangelio, son buenas noticias. Por ejemplo, yo he visto algunos vivos de alguna gente católica, y ellos se enfocan como en una enseñanza y hablan, y yo también escucho, pero ellos no contestan mensajes, ni discuten, ni nada. También he visto cristianos evangélicos que también tienen vivos y ellos no discuten ni nada. Entonces, yo lo estoy escuchando y yo le voy a decir una cosa, no sé si es positiva o es negativa, pero a veces nosotros le damos más promoción a los demás para que es como que le dan demasiada información, entonces la gente como que se enfoca en otra cosa y el evangelio son buenas noticias. Entonces, no sé, yo siento tristeza en mi corazón porque yo digo, si nosotros conocemos, hablemos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él dice que se hizo hombre y se entregó por nosotros en sacrificio para perdón de nuestros pecados. Entonces, si nosotros pudiéramos hablar de las buenas nuevas que son el Evangelio, a todas las religiones, todos pudiéramos enfocarnos. Y no entrar en discusión ni nada de esas cosas, porque es como, no sé, Jesús dice que
Los discípulos le dijeron: Señor, hay una gente que andan ahí en tu nombre, que están orando por los enfermos y echando los demonios. Y Jesús le dijo: Déjenlo, porque si ellos lo están haciendo, no están en contra mío. Y también dice que le dijeron los discípulos: Señor, estamos sorprendidos porque los demonios se nos sujetan. Y Jesús, ¿qué es lo que les contestó? Le dijo: No, no importa esas cosas. Lo que importa es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces en Apocalipsis dice que cuando nosotros nos muramos, vamos a estar solos delante del trono blanco. O sea, no va a haber nadie a mí que me defienda. No va a haber ningún pastor, no va a haber ninguna iglesia, no va a haber, no va a estar mi madre ni mi padre, no va a haber nadie. Entonces va a ser Dios y yo, y dice el Apocalipsis que nosotros vamos a ser pesados. Por lo que Sí, nosotros hayamos hecho, vamos a ser pesados. Entonces, hermana. lo más Sí. importante para mí, lo más importante para mí es que nosotros hablemos buenas cosas y buenas noticias. Entonces, cuando yo me pongo a escuchar todas esas cosas, me da tristeza y yo digo, ¿cómo se sentirá Dios? ¿Por qué Porque le da mire, tristeza? ¿Por qué le da tristeza? me da tristeza porque es como que, digamos, si la Iglesia Católica tiene muchas cosas buenas para enseñar, que enseñe las buenas noticias que tiene. ¿Y Pero qué si usted se pone a enseñó? decir, si ¿Qué usted se pone a enseñó acá? decir, si usted se pone a decir, en el pueblo que yo vivo, hay muchas iglesitas y hacen muchas cosas que es como que a la gente le da curiosidad, ¿me entiende? Entonces Dios mío, nosotros mismos permítame hablar. hacemos promoción de las cosas de la Permítame demás gente. hablar. Entonces, ajá. Permítame hablar. Porque fíjese que la iglesia de Jesús siempre fue atacada y fue profetizado eso. Fue profetizado que siempre iba a ser atacada, pero nunca iba a ser destruida. Hay personas que atacan la doctrina, la iglesia de Cristo, y nosotros lo que hacemos es defenderla porque es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Usted va a ver frente a las parroquias de la Iglesia Católica, siempre protestantes gritando que la gran ramera, que el cura homosexual y todo eso. ¿Eso es palabra de Dios? No, esos son ataques de la serpiente. Vea lo que dice. Al contrario, dice Tito 1 del 9 al 11. Cuando habla que esté apegado a lo que es seguro de acuerdo con la doctrina y que sea capaz de predicar la sana doctrina y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Hay personas que la atacan, por eso hay que rebatir, es lo que nosotros hacemos, porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores. Sobre todo, no dice solamente, sobre todo entre los de origen judío, hay que taparles la boca porque enseñan en forma muy interesada cosas que no conviene y desconciertan a familias enteras. Por eso nosotros estamos aquí respondiendo preguntas y pues con Biblia, con historia, con patrística. Entonces, nosotros vemos, vamos a leer lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 8, porque si usted no tenía esta perspectiva, es bueno que usted vaya viendo o se informe por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Dice del 6, me sorprende que ustedes tan pronto hayan abandonado a Dios que los llamó y se pasen a otro evangelio. Ya estaban recibiendo ese evangelio y el que se sale dice que abandona a Dios y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de trastornar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Entonces, ve, hermana, cómo hay personas que siembran confusión, que no se ponen de acuerdo. Pentecostales unicitarios, pentecostales dualistas, pentecostales trinitarios. Entonces, eso es una realidad. Y yo no sé por qué.
no se alarma usted si viendo tanta división? Hermano Antonio, ¿algunas palabras que quiera dar usted para luego escuchar a la hermana Graciela? Hermana Graciela, los domingos cuando vamos a misa o usted que va al culto, al estudio bíblico, si usted se da cuenta, en esos momentos se habla del evangelio, del amor de Dios, del perdón, pero cuando estamos en estos canales es un canal de apologética en relación a defensa de la fe. Si usted va a un live protestante de hermanos no católicos, usted va a ver la misma secuencia, la misma forma en lo que hay, ¿no? Cuando se habla realmente de la Biblia, en lo que es en la misa o en el culto en el que usted va, usted no va a estar en este tipo de preguntas y respuestas, simplemente se habla del Evangelio, del amor de Dios. Tenemos que estar conscientes de lo que se vive en las redes sociales ahora, y no es atacar, no es nada, simplemente es dar razón de la fe que tenemos, no es pelear. Ahora, hermana, usted escuchó dos posturas, el católico y el hermano separado, que él habló sobre el diezmo, Malaquías. Allí eso, usted que escucha, usted dice: bueno, esto tiene razón, esto no tiene razón. Entonces, para eso sirve. Por eso vienen aquí hermanos católicos a aprender y hermanos no católicos vienen a atacar, que ustedes besan yeso, que el cura pedófilo, en todo. Entonces, todo eso, este canal es de eso. Yo soy misionero y viajo a algunos países que me invitan y voy a dar formación. Fíjese que a mí me han dicho: hermano, cuando venga a Venezuela, aquí va a debatir bastante. Y sabe lo que yo le digo: yo no voy a debatir, yo me enfoco en mis hermanos católicos, en enseñarle, aprovechar mi tiempo formando a mis hermanos católicos. Si hay espacio para debatir, con gusto lo hago, pero yo no voy a ir a perder mi tiempo. Yo no voy a ir a perder mi tiempo debatiendo con alguien que no le interesa aún la santa palabra de Dios. Entonces, yo voy a ir allí a dar formación a mis hermanos. Y si hay oportunidad de debatir, pues yo con gusto lo hago. Entonces, de esto se trata este live. Yo le quiero contar, a mí me falta una pierna y la otra, pues no es normal. A mí me cuesta caminar y pues camino y pues puedo caminar lo que sea. Pero el último día de misión en Colombia, bueno, estuve en el corregimiento San Antonio. El último día, como yo ese día me iba a regresar, me iba a ir para Potreritos, Jamundí, en Cali. Y dije yo: no voy a descansar este día. Pero dije yo: no, 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 yo no vengo a descansar. Y caminar cuesta. Y con mi bastón caminando, dije yo: voy hasta el último momento, voy a aprovecharlo. Hasta el último momento, casa por casa, sin mentir, tocando todas las puertas, barrio por barrio. Era pequeño el lugar, pero a eso voy yo, a responder preguntas. Y eso es lo que hacemos nosotros. Le escucho. Sí, yo, bueno, yo nunca he sido católica porque ya mis abuelitas ya eran evangélicas. Entonces, yo tengo una de mis abuelitas, ella veía que pasaban las monjitas y los curas y ella siempre era bien amable y todo. Y ella era bien respetuosa, no le gustaba entrar en pleito ni nada de eso. Entonces yo creo que también nosotros aprendemos de la palabra de Dios, porque como le digo, yo nunca he ido a la iglesia católica, nunca he sido católica, pero sí conozco mucha gente católica que son muy, muy buenos cristianos, muy buenas personas, nunca me han atacado, nunca han sido irrespetuoso conmigo. Entonces, en esa parte, o sea, por eso me siento mal. Pero, como usted está diciendo que estaban hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo solamente como que mi mente se basa en los evangelios, como escuchar o leer lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo,
A mí como que no me interesa que se pongan a decir esto es mío, lo otro no es mío, eso no es no es de ustedes. Como le dije a unos hermanos católicos, le dije, Dios bendiga a los curas que se tomaron el tiempo para hacer la Biblia, para los cánones que hubieron, todo lo que pasó. Dios los bendiga, porque si no, de verdad, uno no tendría la Biblia para leer, la verdad. Pero en mi corazón, no sé, es como que solamente me enfoco en la palabra de Dios, más en los evangelios, es como que me importa mucho el libro de Hechos, la iglesia primitiva, todo lo que pasó. Y como usted decía que el otro hermano hablaba de Malaquía 3:10, y yo pienso, ¿no? Cuando Jesús dijo que él había venido no a abolir la ley, sino que él vino para cumplir la ley. Y cuando a Jesús le preguntaron muchas cosas, él dijo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Y yo pienso que ya entra en la conciencia de cada persona hacer como, le entienda como yo, ¿verdad? Que entienda sobre el diezmo. Hay muchos evangélicos que no dan el diezmo, ¿me entiende? Porque ya yo conozco muchos evangélicos que no dan el diezmo. Y no sé, hay muchas iglesias también evangélicas que están muy desorganizadas y hay iglesias que están organizadas. Es como que tienen un concilio que organiza todo y ahí el pastor no mete la mano. Pero hay muchas iglesias que son independientes, que son, como dicen ustedes, changarros, que se las inventan ellos. Entonces ahí cada Mi uno. hermano, ¿y cuántas iglesias fundó Cristo? Bueno, en el Evangelio Cristo dice que fundó una iglesia, pero también acuérdense que también en la Biblia dice en los Evangelios, dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, dice que ahí está Él. O sea, yo me Y guío así. por lo que dice la palabra de Dios, por lo que Claro, dice la pues. palabra de Dios. Yo sé que si Jesús dijo, en el libro de Hechos, dice que la gente se congregaba en las casas, que ellos estaban en las casas y todo eso. Después yo no sé de historia, no sé cuándo ustedes hicieron la iglesia, no sé cuándo la fundaron, no sé nada, pero Jesús la funda. sí leo lo que dice, sí leo lo que dicen los evangelios, pero a mí no me interesa estar discutiendo ¿A que la iglesia. qué iglesia le escribe San Pablo? Romanos 1:8. ¿Cuál iglesia es? Ah, no tengo la Biblia ahora para leer. Romanos, la carta a los romanos. Dice, pues su fe es enseñada en el mundo entero. Romanos 1:8, a la iglesia de Roma. Entonces, si bien lo que usted piensa, pienso que usted puede ser una persona que busca la santidad, pero también es necesario, pues, bueno, usted sabe que la Iglesia Católica hizo la Biblia, pues recopiló el Antiguo Testamento de la Septuaginta. Entonces, yo la invito realmente así, pues, a investigar, porque si Jesús dejó una iglesia, Jesús dejó un solo culto, que es la Santa Eucaristía, es necesario, que es el pan de vida eterna. Y él dijo, este es mi cuerpo, esta es mi carne, es necesario. Y yo le voy a enseñar acá, la mayoría de libros que tengo yo son protestantes, son libros protestantes, la mayoría que tengo, estos son sobre el canon, estos son de historia. Entonces, pues, ¿por qué los tengo? Porque acá se ve el pensamiento protestante, no opinión, pues, opinión de alguien sencillo, sino que una persona que ha estudiado. Entonces, es importante también, es Ajá, importante, porque sí. Jesús dejó la Biblia o dejó una iglesia. Ah, Jesús dejó una doctrina, Jesús dejó una enseñanza en los evangelios. Jesús, En los evangelios. sí, Jesús te dio un estilo de vida y una enseñanza que nosotros tenemos que hacer. Es más, Jesús dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, también dice que la letra te mata, pero el Espíritu Santo te vivifica. Jesús dejó una iglesia o dejó la Biblia. Jesús dijo,
Aquí está la Biblia, aquí está la Biblia. ¿Eso hizo Jesús? No, pero si Jesús no dejó la Biblia, ¿por qué los católicos que el canon que hizo la Biblia le puso tanto empeño para organizar la Biblia? Era Jesús porque no la dejó. Biblia la necesitábamos. Jesús no dejó una Biblia, dejó una iglesia. No, Entonces, pero ¿por qué organizaron la Biblia? ¿Sí me entiende? Que Jesús sí, no dejó una Biblia, dejó una iglesia. Jesús no mandó a escribir, Jesús mandó a predicar. Pero esa es que iglesia, hay cosas que ya están escritas, ya están escritas de antes, ya están ¿cuándo? escritas del Antiguo Testamento. Antiguo Hay cosas que Testamento, están escritas claro. De antes. Hay eso leyes, lo sabemos, hay profecía pero de antes, no es nuevo. Jesús no vino a hacer la Biblia, es verdad. Claro. Jesús no vino a hacer. Jesús dice que él no vino a abolir la ley, Jesús vino para que la ley se cumpla. ¿Me entiendes? ¿Qué significa eso? ¿Qué que significa él no eso? Vino, que él no vino a decirle a la gente que no peque, él no vino a decirle a la gente que viva como quiera. Dice que él vino para crear controversia entre padres contra hijos, entre familias enteras. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo, él vino para que la palabra se cumpla, para que él se vino, cumpla. No, no, él vino para darnos vida eterna y por eso dejó una iglesia en la cual confió. Dejó hombres con autoridad. Esos hombres con autoridad mueren los apóstoles y ellos instituyen a otros. Y así hasta hoy, el 17 de el 31 de octubre, día de Satanás, de 1500, el 31 de octubre de 1517 es cuando nace el protestantismo. Antes había una sola iglesia. Había una sola iglesia. Después usted ve multitud de denominaciones. La iglesia bueno, sí. Entonces, bueno, entonces, pero digamos, yo le dije que yo soy protestante, ¿verdad? Pero digamos que yo no le dije a usted que soy protestante. Permítame que no he terminado. Permítame. Entonces, magnífico, usted puede creer como sea, pero eso no cambia la realidad de la iglesia primitiva. Ahora, usted puede tener su postura, pero su postura no cambia la realidad. No cambia la realidad que la iglesia es una y que hay muchas denominaciones que se llaman cristianas, pero antes de esas denominaciones ya estaba una única iglesia cristiana. Le escucho y gracias por subir. Ajá, bueno, para mí personalmente lo más importante es ver la estrella de la historia. ¿Quién nació? ¿Quién murió por mí en la cruz? ¿Y qué promesa y qué enseñanza y todo lo que él dijo que yo haga? Lo que él diga que haga, eso es lo que yo tengo que hacer. Nada más, ¿me entiende? Lo que Jesús dice en su palabra, ¿cómo yo no voy a escuchar a Jesús si él es el rey del universo? ¿Usted si lo él escucha? Es el cordero de Dios. ¿Usted lo escucha? Sí. Lo que dice, le tengo que lo hacer que caso. Dice San Lucas 10:16, el que a ustedes escucha, a los líderes de la iglesia, a mí me escucha. Entonces, para escuchar a Jesús, se tiene que escuchar a su iglesia. Y escuche lo que pasó en Hechos 9. Dice, se le apareció una luz y se cayó San Pablo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. No le dijo andar a leer la Biblia. Entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Dejó personas sí, a los cuales Jesús los refiere. Por tanto, la misma palabra, igual, 2 Corintios 5, 18 al 20, dice, le suplicamos en el nombre del Señor, déjense reconciliar por Dios, con Dios. Dice, es como que Cristo mismo hablara por nosotros. Sí, esas personas a las que Pablo fue a ver no eran curas, ni sacerdotes, ni obispos, ni papas. Eran personas eran que estaban creyendo,
Eran, No, no eran pentecostales. pentecostales, no, No, eran eran seguidores de iglesia de Cristo, Cristo. Era eran la los del iglesia camino, católica. eran No, los era la hijos, iglesia no, católica, ahí no hay señora. ninguna palabra en la Claro que Biblia que diga sí. iglesia Fue católica. la iglesia católica. Yo no he Era la leído iglesia ahí que católica. dice, yo no he leído que dice Yo iglesia se lo puedo católica. demostrar, se lo puedo demostrar. No, ¿sabe lo que pasa con Yo se lo. ustedes? Que No, yo se lo puedo solamente quieren demostrar. pleitear Y y a mí me pleitear. gusta. En vez No, de la que escuchar viene a la palabra ustedes. de Dios, No, señora, la que escuche la viene a palabra de ustedes con Dios. confusión. La que viene Solamente. usted con confusión. Y no le gusta. No, ¿dónde dice cura? Ah, usted empieza. No le gustó. Hermano Antonio, le escucho. Señora Graciela, simplemente yo le hago una observación y espero y la entienda. Usted se refirió de que en la palabra de Dios dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Se da cuenta usted que el hermano Martín, yo y usted creemos en Dios? Y aquí está Dios. Usted, recuerde que es un solo Dios, una sola fe. Un solo bautismo. ¿Usted cree igual que el hermano Martín? ¿Usted cree igual que yo? Entonces eso quiere decir que si estamos unidos los tres debemos de creer en una sola fe. Al parecer no No, está pasando, no está pasando que no, estamos no, unidos en una sola fe. no, Entiéndase pues. lo que pasa es que hace un ratito, una persona me dijo que nosotros no estamos en una misa ni estamos en un culto, estamos en una enseñanza apologética de la Biblia. Entonces, en este punto sería que Dios no está porque a Dios no le gusta que la gente se esté peleando. A Dios no le gusta que la gente esté discutiendo. Porque la Biblia dice que el Evangelio no es comida, ni es ropa, ni es nada. Eso no tiene que ¿Me ver. entiende? Eso no El tiene que Evangelio ver. son buenas noticias. ¿Sabe cuál es la buena Usted, noticia? no, La buena señora. noticia es que su nombre tiene que estar escrito en el libro de Usted, la vida. Si su nombre no está escrito, señora, nadie lo va a salvar. usted está en Solo una Cristo denominación salva. y por medio de su iglesia ha hecho 2:41 al 47. Y los que escucharon la palabra de Pedro fueron bautizados, 2:47, y se agregaron aquel día a la iglesia los que Dios quería salvar. Entonces, Sí. hay una iglesia que es la que bautiza, que es la que predica. Después vienen los hermanos separados, que ya vienen, que le quitan libros a la Biblia, que hacen en cada lugar denominaciones. Dígame usted. Cualquiera puede fundar una iglesia, si era borracho, deja de ser borracho y puede fundar una iglesia. Mire, mire, yo le digo una cosa. Cuando Jesús estaba caminando por la tierra, dice que él andaba libertando, andaba sanando, andaba libertando a los endemoniados, andaba ¿Me escuchó? libertando a los que tenían espíritu. ¿Me va a Entonces el contestar? mismo poder, a ver, mire, la Biblia la hicieron ustedes. ¿Por qué ustedes no obedecen la palabra de Dios? ¿Quién dice que no lo obedecemos? ¿Usted anda detrás de mí o del hermano Antonio? No, es que yo quiero obedecer lo que dice Jesús en los evangelios. ¿Por qué no Yo lo quiero obedecemos? obedecer. Yo no estoy diciendo porque usted Usted solamente está dijo. pensando en historia, en historia, en historia, en Biblia, historia. Biblia, Biblia, le he ¿Y por dado, qué no? Biblia. ¿Y por qué no hacemos lo que Usted. dice la palabra de Dios? Como usted estaba hablando del diezmo, ¿verdad? Sí. El diezmo dice que es para ayudar a las viudas, a los huérfanos, al extranjero y a los levitas. Eso es el diezmo. Yo estoy de acuerdo con usted, pero yo no estoy de acuerdo en pelearme de quién hizo la iglesia primera o qué. No, a mí me interesa que cuando yo me muera, mi nombre esté escrito Porque en el no libro de la está vida. la iglesia primera, por eso dice no me interesa, está en una pentecostal. Perdóneme, pero decirle la verdad no es falta de amor. Es que yo no voy a, es que yo no puedo cambiar. Si usted ve lo que dice Hechos 17:2, dice que San Pablo discutía ardientemente basado en las escrituras y dice. Peleen la batalla de la fe, dice Judas 1:3. Entonces, Pero que usted quiera venir acá, que nosotros digamos, ah, sí, entonces los que atacan a la iglesia, entonces no tenemos que decir nada. Los que atacan
son, imagínense, aquí estamos hermanos católicos. ¿Cuántos suben aquí chupayesos y andan hablando tantas cosas? Bueno, historia sí. No se va a cambiar solo porque a usted no le convenga. Punto. Sí. Y usted no me va a decir que usted es mejor cristiana que mí. No, 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 no. No, no, no es que me conviene o no me conviene la historia. No es que me conviene o no me conviene la historia. Usted dijo, nosotros tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe que vamos a ser salvos en el nombre de Jesús porque Él murió por mí. Él me perdonó. Dice la Biblia que derramó su sangre para limpiar mis pecados. Entonces yo necesito a Jesús. Cuando, mire, cuando yo tengo un problema o me siento enferma, leo el libro de Isaías que dice que por su llaga yo fui sanada. Y recibe la Eucaristía. No es que no soy católica. ¿Cómo voy a recibir la Eucaristía? La iglesia primitiva sí, sí la daba. Entonces, pero no dice, no dice Eucaristía, dice hacer esto en memoria de mí. Eucaristos. Dice hacer esto ahí en está. Memoria de mí. Señora, ahí está. Pero ahí Jesús está, es más importante. Jesús tiene la palabra. Señora, dice, pero hacer esto lo dice. En memoria de mí. Hermano Antonio, ¿quiere explicarle usted? Aunque señora, yo... señora Graciela, para... Primeramente, no peleamos. Cuando usted dice que peleamos, para nosotros es bien claro que pelear es contienda. Nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, no hacemos contienda, estamos compartiendo. Nunca le hemos ofendido, usted nunca nos ha ofendido y esperamos sigamos así. Ahora, usted toca un punto muy importante que dice que el hermano toca historia, historia. ¿Usted sabe la importancia de la historia de la iglesia? Si usted supiera realmente la historia de la iglesia, que ellos creían en la Eucaristía desde la primera iglesia primitiva hasta el 1517. De hecho, los protestantes que salieron de Lutero, luteranos, anglicanos, todos los protestantes originales siguen creyendo en la Eucaristía. Ustedes, en esta fecha de 1800, 1900, ya se han vuelto en contra. En sí se han vuelto en contra de la fe, de la primera fe de todos los cristianos. ¿Cómo usted me puede venir a decir que no está en la Biblia y que no está en la iglesia la fe de la Eucaristía? Es algo incongruente, no, hermana. No, 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 no. Tal vez no nos entendimos. Mire, yo he leído cuando Jesús dice que hizo la última cena y él dijo, en conmemoración mía, cuando yo parta este pan, es mi cuerpo. Y en la copa, es mi sangre. Y dice, haced esto en memoria de mí. O sea, que usted lo está recordando porque Jesús está diciendo que usted lo recuerde. Y eso... ¿Dónde es un símbolo? ¿Dónde dice que eso, es símbolo? No, dice, haced eso en memoria, no en símbolo. Haced eso en memoria de mí. Entonces... Jesús dijo que nosotros... Sangre, ¿sí o no? ¿Sí o no es el cuerpo y la dice, sangre? Bueno, ¿me puede dejar hablar, por favor? Entonces dice Jesús, cuando partan el pan y cuando beban el vino, hagan esto en memoria de mí. Y ese sacrificio que hizo Jesús es el más importante. Y cuando yo voy a la iglesia y a mí me dan un pedacito de pan y a mí me dan un vasito de vino, eso... Cuando yo lo participo, es lo más importante porque es el recordatorio de cuando Jesús se entregó en la cruz por mí. No, 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 no. No, usted, si usted lee San Juan 6, vamos a leerlo del 48. Vamos a leerlo en verdad lo que era para aquellos que escuchaban en ese contexto, vamos a leer San Juan 6. Y ya vamos a ir terminando, mi hermano, porque realmente no veo yo pues mayor provecho, mi hermano, tal vez para los que están abajo. Vamos a ver lo que dice. Dice del 48 en adelante, vamos a ver, dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron, dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual doy por la vida del mundo.
Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto, digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces ahí estamos viendo que no es un símbolo. Cuando usted dice en memoria, esa es el griego anamnesis, que dice que significa estar atento, estar atento. Y si nosotros vemos que claramente Primera de Corintios capítulo 11, nosotros vamos a ver allí que se refiere a que lo que está en la copa ya no es vino. Vamos a ver lo que dice del 27, dice, de manera que el que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. No dice será culpable del pan y del vino, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, dice, por no discernir el cuerpo del Señor. No dice por no discernir el pan, sino que está hablando literalmente. Mi hermano Antonio, ¿qué puede comentarnos para ir? A la hermana Graciela, simplemente yo le agradezco. Le agradezco que haya subido a compartir un ratito, ¿no? Yo ya más sin palabras. Simplemente le invito a que con sinceridad estudie lo que es la Eucaristía enseñada por la Iglesia, la fe de la Iglesia cristiana católica, ¿no? Digo, si gusta, o sea, no es obligada. Si usted gusta querer conocer más de eso, vaya, investigue, estudie acerca de la Eucaristía para que usted tenga argumento sólido al momento de hablar de ella. Dios le bendiga, hermanita. Dios le bendiga. Bueno, muchas gracias. Y la última palabra que le puedo decir, que como le dije, que bueno, le agradezco sus palabras y yo quería solamente compartir ese pensamiento. Y el último pensamiento, que la última palabra que estaba hablando, bueno, está muy bien los textos que leyó, pero yo me quedo con la última lectura cuando Jesús hizo la Santa Cena. Y bueno, lo que él dijo, yo no digo que es el cuerpo de Cristo ni la sangre de Cristo, sí es. Pero Jesús dijo, hace esto en memoria de mí. Entonces siempre lo tenemos que recordar. Y tomar la Santa Cena indignamente significa, dice que para Dios no existe un pecado grande y un pecado pequeño. Delante de Dios todas las cosas que son pecado, son pecado. Tanto como mentir, tanto como matar, es pecado. Claro. Entonces cuando tomamos la Santa Cena indignamente, nosotros tenemos que tener conciencia y enseñarle a la gente, a ustedes también, que cuando la gente se acerque a participar, como dicen ustedes, de la Eucaristía, ¿verdad? No pueden ir indignamente porque hay personas que no están casadas, hay personas que son tienen muchas cosas malas en su vida, ocultas, y eso es indigno también de tomarlo. Entonces, cuando uno va a participar en la cena o la Eucaristía, tenemos que llegar orando, rezando y pidiéndole a Dios perdón y pedirle a Dios que cada día las oportunidades de Él no se terminen con nosotros y su misericordia no se termine con nosotros. Entonces, bueno, les agradezco mucho y que Dios les bendiga. Bendiciones, cuídese mucho. Mi hermano Antonio, ¿pudiera pasar usted 5 horas en esto, mi hermano? Sí, yo estoy en preparación, hermano Martín. Estoy, pues usted me conoce, ¿no? Estoy en un proceso de, de,
de que quiero aprender la apologética, pero pues sí, yo ahorita me iba a dar unas vacaciones para lo del inglés, ya ve que le estuve comentando, pero realmente Compra hay, este libro, mi hermano. no, Compra este ya, ya libro. lo encargué, ya lo Ya encargué, lo ya lo encargó, encargué, sí, así ya, es. me va a llegar, pero simplemente hay hermanos separados que unos no quieren escuchar y nomás están a la defensiva, ¿no? Atacando, atacando. Pero realmente hay algunos hermanos que sí quieren escuchar y compartir, ¿no? Aunque se vayan en ceros, pero sí comparten, comparten amablemente. Así El es. Mi culto en la hermano, iglesia antigua. ¿qué papá hizo este libro? El culto en la iglesia antigua. ¿Algún papa lo hizo? Justo L. González. Sí. Ese es protestante. Este libro es Catherine protestante. Libro G. protestante. Entonces, aquí pues podemos ver cómo el protestante incluso habla de la forma, lo que son las oraciones, lo que son las oraciones, cómo se hacía el culto que era la Santa Eucaristía y que es y que va a ser siempre la Santa Eucaristía en la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y este libro no es católico, este libro es protestante, mi hermano. Y aquí habla de los lectores en la iglesia primitiva. Aquí menciona, hermano, menciona que lo que dice Apocalipsis 1:3, dichoso el que lee y dichoso los que escuchan, está hablando de los lectores en la misa, mi hermano, y eso lo dice un protestante, habla de lo que pues se practicaba en la iglesia primitiva. Así es que pues al hermano separado por eso dice, no, a mí es pura Biblia. Pues si le hablamos pura Biblia, hermano, y no la aceptan. El problema es que ellos no son pura Biblia, sino que son pura Biblia más interpretación privada. Ese es el problema. Dice, ese libro ya está adulterado por los escritores católicos. Este es protestante, al igual que todos estos que tengo. De igual manera, este libro de igual manera es protestante. Hermano Antonio, ¿usted ya ha leído este libro? Historia de la literatura cristiana antigua. ¿Ya Aún lo ha no, hermano. leído? Aún no. No. Déjeme tomar la captura. No lo ha leído. Es de Justo González. Enseguida lo encargo. Este libro, usted no lo ha leído, pero si me da un minuto, yo le voy a decir algo y usted me lo va a responder, mi hermano. Usted me lo va a responder con seguridad, aunque usted no lo haya leído, mi hermano. Yo le aseguro que usted me lo va a responder, aunque usted no lo haya leído. ¿Cuándo encargó mi hermano ese libro, El culto en la iglesia antigua? Ese lo encargué el martes por Amazon, nomás que simplemente me llega creo que en 8 días. Yo creo que me llega en estos días. Aquí me llega en un par de días. Sí. Aquí me llega en un par de días porque este se compra en librería protestante, mi hermano. En librería protestante se compra porque el libro es protestante. Lo vienen a dejar aquí a mi pueblo, mi hermano. Lo Sí, vienen. en Amazon encuentra hasta cacahuates, hermano. Sí, le voy a leer, mi hermano, y usted, si no me lo, escuche el trato que vamos a hacer. Si usted no me lo lee, si usted no me responde como debe ser, usted me tira un león en una batalla. Yo sé que me lo va a leer, yo sé que usted me va a responder como dice la Biblia, como dice aquí este libro. Aunque gane, como quiera se lo envío, no hay problema. Oh, no, usted, escuche esto. Dice, los diáconos se lo voy a leer, con esta perspectiva en la mente,
Estamos hablando del libro San Hipólito de Roma, que usted no sabe quién es. San Hipólito nace en el 180 y algo, más o menos. San Hipólito de Roma, usted no ha leído este libro. Escuche, con esta perspectiva en mente, la tradición empieza con una discusión acerca de los diversos oficios en la iglesia y cómo se ha de observar e instalar a las personas que han de ocupar. Los obispos han de ser elegidos por la congregación y consagrados mediante la imposición de manos, dice. Entonces, un obispo particularmente designado le impondrá la mano ordenando y pronunciará él una oración que Hipólito incluye en este texto. Eso se hace en la Eucaristía. Y escuche, después de esto se le dará el ósculo de la paz y los diáconos traerán al frente la ofrenda para la comunión. Para la comunión, que consiste principalmente de pan y vino. Los diáconos le presentarán la oblación y él imponiendo las manos sobre ella, junto a todo el presbiterio, dirá dando gracias. Aquí me tiene que contestar usted. El Señor esté con ustedes. Y todos dirán, mi hermano, tienes. Y con su espíritu Levantemos nuestro corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor. Es justo y necesario. Tradición 4, edición de Murcia, P26, San Hipólito de Roma, mi hermano. Año más o menos 209. Mire nomás, mire nomás lo importante de la historia, la patrística. Wow. Está San Hipólito de Roma. Tradición 4, edición de Murcia, P26. Y aún Aquí así está. se atreven, y aún así se atreven a decir que es nuevo todo lo de nosotros. Sí. Y este escritor es protestante, mi hermano. Este es metodista. Este es metodista. Aquí está justo L. González, un historiador y teólogo que ha escrito más de 150 libros. Muchas de sus obras se usan como libros de texto en universidades y seminarios en Estados Unidos de América, en América Latina y en España, Editorial Mundo Hispano, se siente honrado de haber publicado, y aquí pues este es protestante, este no es católico, mi hermano, y ahí acabamos de ver, a eso se le llama forma en el culto, a eso se le llama forma, mi hermano, por eso le dije yo, si no me contesta tal cual, me tira un león, pero como me contestó, no tiene por qué tirarlo. Yo hice esta dinámica, hermano, cuando fui a Perú. Yo había llevado unos recuerditos, unos souvenirs y llamé a una hermana. Hermana, venga, ¿usted ha leído este libro? No, vaya, usted me tiene que contestar. Y ahí ella nerviosa, no, pero yo no sé nada. Y hicimos este mismo ejercicio. Mi hermano, ¿cómo ve? Qué bonito, fíjese, si yo fuera hermano separado, pues no entraría a la historia para no conocer el caminar de la iglesia, ¿no? Se escucha con sarcasmo, pero así es, ¿no? Y muchos dicen que ellos no quieren entrarle a la historia. ¿Por qué será que no quieren entrarle a la historia? Sí, Pero yo, bueno. hermano, tengo estos temas completos, hablando sobre lo que son hablando sobre igual, de igual manera, mi hermano, sobre lo que son los lectores, que era como un paso para llegar a ser diácono. Los lectores eran personas, hermano, eruditos. ¿Por qué? Porque, como quizás usted ha escuchado, que ellos tenían los rollos. Esos rollos, estaban en unciales que eran en mayúsculas y esos estaba de corrido, no había campo entre palabras. Por ejemplo, la Biblia, decía la Biblia unido y todo, todo, todo y de otra línea, otra, otra, otra. Imagínense en el culto que el lector tenía que darle la entonación y la reverencia. De vida, mi hermano, por eso él tenía los escritos en su casa, le prestaban los códices en los primeros siglos. Entonces, imagínense la gente ahora cómo pudiera leer eso, o nosotros mismos, que no tenía ni capítulos ni versículos. Sí. Dele la Hermano, bienvenida a alguien, dile la bienvenida que entró alguien. Saúl, ya no vamos a, ya no vamos, aquí vamos a subir a.
a mi hermano Carlos, mi querido hermano Carlos, que lo conozco. Sí, hermano, hermano, Dios es amor, porque ya, hermano, ya se me acabó la batería de la paciencia. Ya estoy cansado. hermano, Está bien. por favor, Ah, no, es que como voy entrando y me subió Susi, lo que pasa que, bueno, estabas en lo que, bueno, en lo que estabas hablando, decía que el Señor esté con ustedes y no se dice y con su espíritu, no, y con tu espíritu, se le dice al sacerdote como hermano, con tu espíritu. Es que como escribí eso y me subió a Susi, pero sí, no, no se dice y con su espíritu, porque le estamos diciendo que el Señor esté con su mismo espíritu, no. Al hermano sacerdote o quien esté en la, sí, quien esté ahí hablando, es al que se le dice y con tu espíritu, no su espíritu, para que tengamos eso en cuenta. Bueno, es lo que quería comentar y pues gracias, gracias por el tiempecito. Bendiciones. hermanos, bendiciones. Déjenme decirles que esto es agotador, ustedes lo saben, pues ya tengo varias horas de estar acá, pues ya nos vemos con la chancleta de ungida. Tengo varias horas de estar acá y esto, crean o no, esto es muy agotador, hermano, estar queriendo enseñar y la gente rechaza, pues. Esto, como mostré estos dos libros que no son católicos, pues, pero sí recogen la verdad de la iglesia, del culto de la iglesia. Mi querido hermano Carlos Londoño, ¿cómo se encuentra? Tiene el micrófono apagado, mi hermano. Entonces, Se durmió el hermano, aquel es pastor. El hermano es pastor. No, él es. mis niños ya se van a dormir y no puedo estar aquí hablando porque los voy a molestar, pero aquí abajo Claro. los sigo escuchando. Y Dios es amor, muchas gracias por el consejo. Voy a leer el Sacrosanto Concilio de la liturgia para poder entender el con tu espíritu, con su espíritu. Muchísimas gracias por el consejo. Dios les bendiga a todos, ¿no? Les Bye bye. comento, bendiciones, les comento que voy a hacer debate, batalla con Selvin de este sábado al otro sobre la Trinidad. Voy a hacer debate y va a ser batalla con Selvin el sábado de este que viene al otro a las 5 de la tarde, hora de Centroamérica. Pero Así un debate que formal, bendiciones, mis queridos hermanos. va a ser debate formal porque él es Sí, muy grosero y muy así. mi Sí, mi maestro, ¿cómo ha hermano, estado? a mí. Bien, mi querido hermano. Sí, va a ser. Bueno, aquí no se puede hacer moderación, pues. Cuando empiezan a insultar, mi hermano, es porque ya no hay argumentos. Es porque ya no hay argumentos. Hermano Martín, buenas Así que noches. estamos Buenas noches, mi querido hermano Carlos. ¿Cómo está? Bien, acá escuchándole, aprendiendo como siempre de usted y pues quería pasar a darle un saludo. Bueno, mi hermano, usted sabe que se le aprecia mucho y cuando vaya allá le voy a llevar una camisa de estas. Ah, como la que uso acá suya, yo uso mucho la suya por acá. La de Martín Barrientos, Enséñela aquí, mi apologeta. hermano. No la tiene. No la tiene ahí, a la mano. Acá la mano no la tengo en este momento, Martín, porque acá ya está Como para que la tardecito enseñe. y no qué. Sí, Voy a mirar a ver si. ya es noche, sí. Son las 11, Ya van a está ser tardecito. allá. A la Allá señora que es. estaba ahora ahí hablando. Con la palabra némesis es decirle a la señora si de pronto está escuchando que, aunque la traducción de la Reina Valera dice que es en memoria, realmente es en memorial. O sea, que se tiene que hacer en memorial, sería como la traducción más exacta. O sea, que está
El memorial es que está presente constantemente, como un eterno, como es eso que se, eso quería yo como comentarle, hermano Martín. Así es, mi hermano, gracias, gracias. Sí, pues es anamnesis, que es con los sentidos despiertos, pues no estar distraído, porque sí, pues es el cuerpo y la sangre, como dice la bendita palabra de Dios. Gracias, gracias, mis queridos hermanos. Voy a ir terminando, porque ya me siento bastante cansado. Hoy no hicimos batalla con el hermano Carlos, pero pues estuve 2 veces en YouTube. Y ahora pues que te llevo varias horas aquí en TikTok. Así que gracias, mi querido hermano Saúl, por... Hermano Saúl, ¿cómo se usa la tarjeta flash? La tarjeta, no sé qué tipo de tarjeta es esa. Para... La tarjeta flash es una que le da TikTok para supuestamente monetizar. para que lleguen más personas, para que lleguen más personas al live. Ah, ya. No, es que yo no llego ya a todo eso. Bueno, no me interesa a mí eso de la monetizada y todo eso, no, casi no. Y ya no me he metido mucho en eso, No, pero pero este. eso es solo para que lo comparta más. Cuando usted lo activa, empieza, pero no sé cómo se usa. Ah, ya. Lo que pasa que hay veces que dice, le manda una alerta ahí o un aviso. ¿Quieres que llegue a más? Y usted ya pero es que parece que tienen que pagar. Y tiene que estar, Sí, es que tiene que pero estar, la tiene que estar, permítame, tiene que estar en constante, constante promoción, es decir, estar bastante tiempo en esta red. Y aparte, necesitan hacer batallas, necesitan hacer un buen de cosas, y eso va haciendo que suba la audiencia. ¿Por qué? Porque pero es que eso es más que nada para que gane, ahora sí que nada, TikTok, no las personas, porque se quedan con un cierto porcentaje que es mínimo, pero es eso, es que el tiempo que esté uno dedicándole a esta plataforma es lo que va haciendo que crezca la audiencia. Es eso, más Yo que no nada, pues. monetizo, Acá hermano Martín, no puedo monetizar. Son las rositas que regalan, eso es nada más. No, no, yo De no hecho, sí se puede, monetizo sí. porque No sé, perdón, en se tiene diferentes que tener países, 10.000 seguidores. en diferentes países hay hasta live de eso. En diferentes países sí monetizan cuando están enviando videos y todo eso. Pero si usted llegase a monetizar, si lo quiere regalar o hacer obras de caridad, hay hermanos que hacen eso, que pues como no les interesa monetizar, regalan en obras de caridad para los pobres, para necesitados y toda esa situación. Sí, pues Pero en sí. los que tienen dinero, que no necesitan, pues, los que tienen En dinero, sí que la no plataforma se necesitan, pero lleva. nosotros, pues. En sí la plataforma se lleva muchísimo más de lo que se imaginan, ¿eh? Es un negociazo de esta plataforma Sí. que nadie se ha dado cuenta, pero es eso. Hermano Martín, Porque. para pa decirle pues que muchas gracias, acá pendiente de sus likes cuando puedo y aprendiendo y para despedirme. Y al hermano Saúl también Gracias, mi escuchándolo. hermano. Gracias. Escuchándolo acá y qué bueno que está aprendiendo al lado de este maestro. Muchas gracias. Ya me voy Sí, a es un bajar, Martín, maestrazo. Dios se lo pague. Gracias. Sí, hermanos, lo que Bendiciones. ustedes apoyan, pues lo que me han ayudado para las batallas y todo de TikTok, eso me va a servir para seguir comprando estos libros. Para seguir comprando, para seguir enseñando, ¿verdad? No es para comprar carros, Rolex, no, es poquito lo que pues ayudan, pero sí, algunos que se han suscrito a mi canal también, pues también eso es apoyo, es apoyo de que me dan, ¿verdad? Y sí, pues para esto. Para esto me sirve para comprar mis libros. Así es que bendiciones, bendiciones para todos. Dice Manuelito Javico, dice, maestro, dice,
Así me dice el hermano Carlos Londoño, a quien conozco. Yo soy de El Salvador y he ido a misionar a Colombia, pero es por una amistad, es un respeto, ¿verdad? Pues yo no sé qué le duela a Manuelito si le refutamos su mentira que venía hablando sobre la Biblia, Torres Amat. Así es que le duele. Gracias, mi hermano Saúl. Gracias, gracias. Acá te habla un tal Wilfredo que te invitó, no sé a qué, a batalla o algo así, y no me dijiste nada. Y dice, no sé. No, está diciendo, es que con este señor yo he hablado acá, ya he Ah, hablado ya. aquí. Sí, pues son de los que suben y pues Ah, que yo no soy quieren aprender, cristiano. que nada más quieren, que no les Sí, yo interesa soy aprender. cristiano y yo no vengo a defender denominación. Son de estas personas que no les gusta decir, hablar sobre su iglesia. Así que Les gracias, da mi hermano. pena. Ok, Sí, gracias, hermano Martín. sus Bendiciones. bendiciones. Cuídense mucho. Viva Cristo Gracias. Rey. Que viva, mi hermano. Pues gracias a todos, hermanos. Pues acá hemos estado, pues, dando razón de nuestra fe. Hemos estado, pues, acá varias horas y mañana a las 6 de la mañana voy a programar, no, a las 7 de la mañana voy a programar, pues, otro video de los diálogos que hago acá. Lo programo para YouTube. Y en la tarde hago transmisión o hago otro, pues hago transmisión o paso otro video para YouTube. Así ustedes apoyan viendo esos videos, suscribiéndose a mi canal es Martín Barrientos, Apologeta en YouTube. Bendiciones, mis queridos hermanos, y pues un abrazo para todos y que viva Cristo Rey.